A los 7 años me acuerdo que yo en el jardín de niños yo me sentía una niña. Me gustaba acariciar a los niños, jugar mucho con niñas, sentirme una niña. Pero decía yo, ¿por qué la pregunta? Lo clásico. ¿Por qué me gustaban a mí los niños? Como fueran los años, yo venía dándome cuenta de que me gustaban los niños, o sea, mis preferencias eran más de mujer que de hombre. Y pues ya a través de los años, pues yo dije, pues lo de hombre no es lo mío, pues quiero ser una mujer. Y empiezo a darme cuenta desde los 3 años de edad que ya a mí me gustaban los hombres. O sea, que el cuerpo que yo tenía no correspondía a lo que yo sentía. Bueno, pues la primera vez que me di cuenta fue cuando tenía yo como 5 años. Era un vecino cuando fui con mi mamá a su casa y pues lo vi emboxerado y me llamó mucho la atención. Y eso fue lo que a mí me hizo descubrir esa parte que yo no sabía. Yo no me aceptaba, peleaba con Dios, porque yo le decía a Dios que por qué me había mandado homosexual si yo no había yo elegido eso. Yo le decía que si me había mandado mujer, pues yo tuviera un hogar, tuviera una familia, tuviera mi esposo, tuviera mis hijos. O si me hubiera mandado hombre también, ¿verdad? Y yo no me aceptaba ser gay, porque no era yo feliz. Cuando yo recapacité, le pedí perdón a Dios y le dije, gracias Señor, porque tú me mandaste así y debo aceptarme como yo soy. ¿Cuál fue mi presentimiento? Miedo. El miedo a lo que mi familia, mi mamá, mi abuelita, mis tíos, el miedo al qué dirán, a qué me iban a hacer. Al principio mi mamá me dijo, sabes que tienes una gran carrera como atleta y si tú tienes alguna deficiencia, así lo vio ella, pues no vas a poder destacar. Si tú vas a un psicólogo y el psicólogo me reitera que eso no es ninguna pataletera, yo te acepto. Entonces fue una psicóloga y al final salí más mujer y más femenino que ella, porque en realidad soy una persona así. Ya mi papá ya la vengo a ver como de 13, 14 años y cuando me miró lloró, que dice que no era posible que su único hijo varón le hubiera salido puto. Pasó en mi casa que mi papá no me aceptaron, pues yo tenía que salir a mi casa. Y aparte, como allá no hay persona así como yo, y tenía que retirarme. Ya el transgenerismo, la transexualidad, poco a poco, es visible, pero no muy aceptada. Son pocas las chicas transgénero o transexuales que en sus comunidades sean aceptadas o entre su propia familia, que ahora ves más chicas trans en el día que en la noche. Se ha demostrado, ¿verdad?, que los genes ya están estructurados. Yo nací homosexual, me gustan los hombres, me excito con un hombre, nunca me he excitado con una mujer. Yo soy un transvesti que podría llamarse transgénero, aunque jamás me quitaría mi genital porque tendría que cambiarme mi cerebro y mi cerebro es muy aferrado. Y me acepté como soy, me acepté, me valió, ya no le tuve miedo a nadie. Y si me encontraba a mi papá, pues ya tenía yo valor de decirle que ya tenía una mi carrera. Desde ese momento ya me empecé a vestir de mujer, me empecé a dejar crecer mi pelo. Salió la mujer que yo tenía dentro. Digo, ya no estoy aquí, me regañe, ya no estoy con mi mamá, ya no estoy con mi papá, no estoy con mi familia. Ah, yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo quiero ser así. Yo me siento, me veo mujer, tengo que tener un cuerpo apto de mujer, ya sea hormonal, las que tienen para una cirugía, pero las que no recurren a los aceites. Los primeros días cuando yo me empecé a inyectar, me empecé a poner puro aceite patrona. La primera vez me pusieron 35 piquetes en cada lado de las caderas, pero a través del tiempo te lo hace feo, la piel te lo hace negra. Y se te inflama bien feo, hasta lloras de dolor. Tengo ya 5 años de haberme operado mis senos.
eso para mí fue una realización porque yo sentía de que el atuendo no estaba completo sin un escote bonito. Soy una persona realizada porque me veo bien, siento que me veo bien y esa es mi autoestima, esa es mi forma de estar bien. En mi mente siempre pasó, o sea, quiero operarme, quiero ponerme boobies, quiero ponerme cuerpo, o sea, ser una mujer, sentirme segura y contenta conmigo misma. Porque esa es parte de la transexualidad, querer vivir y sentirse mujer, tener el cuerpo deseado de esa mujer deseada. ¿Para qué? Para que día a día ella se sienta bien de acuerdo a su identidad sexogenérica. Algunas llegamos a un grado de estudio que lo requerimos y nos costó mucho, pero por el simplemente hecho, como te digo, de tener una tendencia o ser de un género diferente, no poder optar por tener esas opciones a un trabajo digno, a una educación, a poder seguir estudiando por el simplemente hecho de ser una persona transgénero. En la preparatoria fui muy discriminado. Me encerraron en el baño y me empezaron a hacer bolita y me empezaron a golpear. Fue nada más como 3 ocasiones que me lo hicieron porque de ahí hablé con mis papás y ya les comenté y ya fue que ellos hablaron con el director. Yo dejé el estudio por lo mismo de que pues igual la discriminación hacia los compañeros o los profesores. Entonces pues a eso fue de que a mí me orientó pues dejar los estudios. Conozco una chava que está en un proceso de transexualidad, la única que está estudiando como chica trans, ser tratada como chica trans en la escuela de enfermería y trabaja en el hospital regional, en el nuevo, como persona transgénero. Yo laboré en una oficina y vieron mis capacidades porque yo era una AC que peleaba por los derechos. Pero si yo voy a gobierno y pedir trabajo, ¿y sabe qué traigo de referencias? Esto, eso, eso, eso. No me lo hacen válido. Porque en otros países hay la aceptación y acá no. Es lo que nosotras, como activistas de la población LGBTI, estamos peleando. Porque no es fácil, pero tampoco es imposible. Es algo muy feo que solo por tu orientación sexual o por cómo tú te veas, ellos te traten mal, o sea, te discriminen por ese motivo, sabiendo de que tú eres una persona, de que tú puedes desenvolverte y desenvolverte todavía mejor que la persona que están contratando en ese aspecto. No ven nuestro potencial. En la población tuxtleca trans, hay mujeres tanto estilistas, súper estilistas, hay licenciadas que no las valoran. Hay abogadas, hay enfermeras, hay doctoras que no pueden ejercer su trabajo por el simple hecho de que son transexuales. ¿Dónde vienen acabando? En el trabajo sexual. Si algún día que quiero salirme de esto, me voy a buscar en cocina, pues para planchar ropa, como una dama que lo haga uno. Pero no tan fácil, te van a dar el trabajo porque lo que eres, porque te rechazan. No porque eres puto, porque eres mapo. Ya fui a buscar el trabajo de cocina y no me lo quisieron dar. Por ser gay. Cantinera, estilista, comerciante, es lo único que puede ser una población trans, más aquí en el estado de Chiapas. Todas nos dedicamos al trabajo sexual comercial porque es el estigma que nos deja la sociedad. A mí me trajo mi amiga Raquel, tenía 17 años, ahí yo fui conociendo cómo era el tema del trabajo sexual y ahí, por antigüedad, fui ganando la calle. El primer día que yo me paro vestida de mujer, ese primer día fui a conocer la popular. Yo tenía 14 años de edad. Qué traumante fue salir ese día que me quería conseguir dinero. Y llegando y a la cárcel. Te obligan a hacer cosas que no tienen derecho ellos. O sea, y aparte te viola. No lo hacemos por gusto, sino por necesidades. Muchos hombres viven su orientación muy dentro. ¿Por qué? Por la sociedad. Entonces esas cosas te llegan a frustrar. Si no las desembocas en algún lugar, es como una represa que solo la estás llenando y la abres. Entonces, ¿qué? Vienen los suicidios, los malos negocios. Entonces, nosotros somos unas personas que ayudamos a las demás personas. Vivan su sexualidad, hetero, bi, lo que ustedes quieran. Respeten nuestro espacio y sepan de que es un trabajo el que hacemos, que es un servicio el que damos. Thank you.
Aprendo mucho sobre lo que son transmisiones sexuales. Aparte de eso, pues nos acercamos al Capacit a hacernos un chequeo cada 3 meses. Debemos de utilizar preservativos. Los preservativos se deben de checar si vienen en buen estado. Debes de ver a la persona para ver que viene sin enfermedades. Siempre cuando tengo relaciones trato de que el preservativo siempre esté bien lubricado para que no tenga el riesgo de que se rompa. Bueno, muchas personas vulnerables al dinero tienen relaciones sexuales sin condón, pero también contamos lo que son las ITS, infecciones de transmisión sexual, que muchas han padecido. Unas no conocen el tema, otras no están interesadas. Ellas lo que quieren es ganar dinero. ¿Por qué? Porque allá hay hambre. De eso depende en su familia. Y yo soy una de ellas que yo mantengo mi casa. Estando allá adentro de la cárcel, conozco a una persona que me, por miedo a que me golpearan o que me violaran adentro de la cárcel, pues yo me hago pareja de él. Yo estuve en relaciones con él sin preservativo. Yo no sabía nada, que estaba enfermo. A él le daba muchas diarreas. A los 6 meses yo me hago una prueba y salgo limpia, gracias a Dios. Pero ya saliendo de la cárcel, me voy a hacer la prueba y ya estaba detectada con el virus del VIH. Tengo un accidente, me atropella un camión de 3 toneladas y pierdo las piernas. Como ven, estoy discapacitada. Les valió a los doctores, me discriminaron, violaron mis derechos, ¿sí? Pues se entera mi familia. Fue muy difícil porque ya no me querían tocar, no me querían cambiar. Venía a mi mente el perdón. Yo rezaba y pedía mucho a Dios que me perdonara, que me perdonara, que si yo había fallado, que me perdonara, pero que me aceptara en el cielo. Fue una Navidad terrible porque yo veía que todos los enfermos llegaban a ver sus familiares y yo sola como perro. Lo que nosotros pedimos, la diversidad lésbico gay, respeto, pero también les digo a la diversidad que demos respeto a la sociedad para que nos respeten. Y el respeto nace desde la familia. Respetar a toda persona trans, comerciante, cantinera, estilista, trabajadora sexual. ¿Por qué? Porque ellos que conozcan primero cuáles son las cosas que nos hacen venir a la calle. Yo soy una mujer y me vale lo que diga la gente y pues soy quien soy y no me parezca nada. Yo voy a aceptar lo que soy, de ahora adelante lo acepto y tengo que salir más adelante yo misma. Y la verdad que hay un momento de tu vida en que tú dices ya basta, yo estoy feliz como estoy y así quiero ser y no es porque tú te hiciste, es algo de que así es y no puedes cambiarlo y estoy muy contenta de ser como soy. Yo me siento feliz tal y como soy. He decidido mi vida a vivir así, me siento feliz ser una mujer transexual. Más con lo que las bendiciones que he tenido, pues soy muy feliz. Soy una mujer trans, orgullosamente de ser transexual y orgullosamente de ser lo que soy. Nada más lo que les puedo decir.